¿Oye ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? ¿Hay algún técnico en la sala? ¿De sonido? ¿Hacia arriba? Sí. Eh. Bien, a la segunda bala vencida, no ha hecho falta tercera. Pues bien, buenas tardes, bienvenidos a todos a la cuarta sesión del ciclo El reto de Sevilla, ser una sociedad con capacidad para crear empleo en cantidad y de calidad, que organiza la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta. Hoy nos reunimos para... Para hablar sobre un, un, un tema creo que muy interesante en Sevilla también inventamos el capital humano y el reciclaje de toda la sociedad. Eh, bueno, lo primero es mmm, presentarme yo brevemente. Me llamo Nuria Lupiáñez, soy periodista y bueno, tengo soy creadora de dos empresas culturales, de una agencia de comunicación cultural que se llama Edere y de un café con, con actividades culturales que se llama La Mercería, que está en la calle Regina, ya aprovecho y hago un poquito de, de publicidad, y voy a ser la encargada de, de moderar la mesa de hoy. Me toca un poco el papel de, de mala de la película. Eh, bien, le, les cuento, pues eso les decía, que doy las gracias a a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta por, por invitarme a moderar esta mesa, por participar y a participar en ella y, por supuesto, por organizar un encuentro y, en general, actividades tan, tan interesantes, tan productivas y de las que todos podemos aprender, tanto como, como esta que nos reúne aquí hoy. Explico un poquito la dinámica, seguro que la mayoría... De los que estáis aquí ya habéis participado en sesiones anteriores, pero nunca está de más. En primer lugar, eh, presentaré a, a cada uno de, de los ponentes, de los participantes en la mesa, y ellos irán interviniendo mm, durante un tiempo durante diez minutos, explicando su proyecto y, y siendo lo más breves y concisos posibles. Eh, Posteriormente se abrirá un coloquio en el que, pues, a partir de preguntas que yo haga o de preguntas que, que también a ellos se les ocurran, pues estableceremos una conversación. A continuación será el turno de, de ustedes, del público. Eh, sé que bueno, han repartido un, una hojita ¿no? donde podéis o pueden escribir eh, las preguntas que tengan. Un miembro de la asociación de isa me las pasará a mí y seleccionaré las que me parezcan pues, más relevantes o que digamos saquen otros temas que antes no se hayan debatido eh, y bueno una vez que termine el coloquio pues ya pasaremos a o sea, despidiremos la jornada la, el ciclo y tal la mesa eh, en la misma hoja que en la que podéis hacer las preguntas, eh, hay una posibilidad también de inscribirse en la asociación, en, en ISA, eh, y de contribuir de, de alguna manera a, pues, a todo esto que hablábamos, ¿no? a aportar ideas y, y proyectos a la sociedad. Es fácil, hay que escribir simplemente el nombre y el email. La, la cuota creo que es de 40 euros, o sea que es algo bastante al año, sí, porque si fuera al mes ya estaríamos hablando de otra cosa, 40 euros al año y, y hay esa posibilidad. Eh, luego también en el vestíbulo a la salida habrá una caja donde todos los que también quieran contribuir con la organización de esta jornada pueden aportar. Sí, sí, pueden aportar un, un euro y, y simplemente, pues es eso, un granito de arena para que este tipo de, de actividades um, se sigan organizando con tranquilidad. Eh, una vez que salgamos de, de aquí hay un, preparado también un, un tercer tiempo en la taberna El Papelón que está en la Avenida de la Constitución justo enfrente del Archivo de Indias. Donde hay reservado un espacio en la primera planta para que no se quede solo en. Otra vez. Sí, no se quede digamos este encuentro exclusivamente en lo más formal eh, en esta parte, sino que también pues, tengamos la posibilidad de, de charlar más tranquilos y de conocernos pues, delante de, de una cervecita. Recordaros también que esta jornada se están, o esta mesa se está transmitiendo por streaming a través de la web de Iniciativa Sevilla Abierta y que además a partir del miércoles el, el vídeo estará colgado también en su totalidad en la web. Igualmente, también estamos digamos, retransmitiendo, vamos a decir retransmitiendo o comentando. La, la mesa a través de Twitter con el hashtag creo que es Almohadilla, Sevilla y su futuro si no me equivoco y pues por supuesto a, a, a través de, de las redes sociales pues también nos llegarán seguro algunas propuestas o algunos comentarios que aquí podamos debatir y sin más paso ya a hablar de o a presentar la mesa y el tema que hoy nos ocupa eh, Sevilla también inventa el capital humano y el reciclaje de toda la sociedad. Cuando me pidieron moderar esta mesa y me estaba preparando un poco la tarea, pues acudí a lo que puede ser la Biblia del siglo XXI, entre comillas, que al final es Google, que con todos los matices, pues es casi a lo, lo primero que uno, digamos, se le ocurre consultar. Y si pones en Google, si los términos de, buscas, digamos, mm, Sevilla, inventos o inventos sevillanos, mm, digamos que más o menos con cualquiera de esas combinaciones, eh, los primeros resultados que aparecen, los primeros enlaces nos llevan a, a noticias eh, que son cuanto menos curiosas o por lo menos significativas, no. Yo creo que van a ser un, un buen punto de partida para el debate de hoy. Así, por ejemplo, nos encontramos con una noticia de 2008, creo que es, o sea, incluso bueno, anterior a la crisis, no, pero de principios de la crisis, donde hablaba de los inventos en Sevilla y el titular es del periódico 20 minutos. Decía: una camiseta para no perderse en la feria entre los 158 inventos sevillanos de 2008. Digamos que así entre los primeros resultados nos encontramos con que hablan de una camiseta para no perderse en la feria como un invento, ¿no? Como el máximo del ID, creo. Y luego sí que hay, para digamos, ser justos, hay otro, otras noticias, digamos, más, más mmm, normales, <laughs> como una que es más actual, de 2013, la que dice que Sevilla está a la vanguardia de los inventos o del registro de inventos en España y que la Universidad y Abengoa lideran el ranking de patentes en la provincia. Pues bien, eso más alguna alusión a inventos históricos eh, en la que se menciona que, que Sevilla fue el lugar donde se inventaron los cigarrillos, por ejemplo, hay poco más. O sea, si buscas en Google, eso es lo que se te queda de los inventos sevillanos. Así que espero realmente que el sugerente título de la mesa de hoy, eh, que nos puede hacer pensar en ideas brillantes o en científicos locos, pues dé mucho más de sí y tenga mucho um, más detrás. Así que um, voy a dar paso a, a los ponentes y os voy a presentar brevemente quiénes son. En primer lugar eh, tenemos a Ana María Molina, eh, ella nace en Mancha Real, en Jaén, pero desde 1995 vive en Sevilla. Es arquitecta y ha trabajado muchos años en, en la que es su, su pasión, la arquitectura, con una empresa llamada Dan Consultora junto a su hermano haciendo proyectos de edificación y urbanismo. Pero el espíritu emprendedor y la pasión por el aprendizaje y la necesidad de, de reciclaje pues la llevó a, la llevó a emprender eh, un proyecto, eh, un, una startup eh, en el sector de, de la salud que se llama Oblumi y que es realmente interesante. Es un, una empresa que ha inventado una manera de medir la temperatura de, de los niños a través del, del teléfono móvil. Eh, luego tenemos también a Enrique Romero de la empresa... Rackormans, eh, composite bikes. sería, eh, digamos el, el subtítulo, eh, que puede, bueno, es una, una empresa que fabrica bicicletas en fibra de asfalto. es pionera en este sentido. basalto, basalto perdona. <laughs> en fibra de basalto. Eh, y bueno, eh, me ha gustado mucho cómo se definen ellos, ¿no? Como un sastre de la ingeniería que hace trajes de competición a medida en forma de bicicleta. Eh, bueno, te, a continuación, ya a mi lado izquierdo, eh, me, nos acompañan también José Ignacio Huertas, que es profesor de informática y cofundador de la asociación Sin Ánimo de Lucro Programamos, cuyo objetivo es promover el desarrollo del pensamiento computacional desde edades bien tempranas a través de la programación de videojuegos y de aplicaciones móviles en todas las etapas educativas. Él es también embajador de España en la Semana de la Programación Europea, asesor técnico en innovación educativa y de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Y por último, tenemos con nosotros a Lola García que es la coordinadora de, de Relatoras, una cooperativa que tiene sede en Sevilla, eh, pero que, bueno, que involucra digamos, de forma virtual a personas en todo el mundo. El proyecto consiste en una librería eh, y en una escuela de, de talleres, tanto presenciales como online, que acompañan a las mujeres hacia el empoderamiento. Y sin más, eh, vamos ya con, con Ana, que nos va a hablar de... O bloomy. Ahora sí. Muy bien. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por, por esta invitación. Voy a intentar explicar qué hace un arquitecto hablando de innovación y de salud. Y bueno, sin más preámbulos. Bueno, como comentaba, yo llego a Sevilla en el 95 a estudiar arquitectura, completamente vocacional. Lo había solicitado en 11 facultades. No, no me planteaba en mi vida otra cosa que no fuese ser arquitecto. Terminé. Eh, me, me uní a la empresa de mi hermano, eran todos ingenieros de camino. Ya mi, claramente yo era un poco emprendedora, ¿no? el que conozca un poco el mundillo, un arquitecto y un ingeniero de camino tienen ahí un, un chance complicadillo. El caso es que bueno, desarrollé la parte de, de edificación, he estado 13 años trabajando feliz y además hay he muchísimas cosas interesantes, pero bueno, llegó el momento en el que ya no era tan divertido, ya la arquitectura había menos trabajo y lo que entraba era mucho más complicado. ¿no? En ese momento nos planteamos lo que se plantea en un montón de estudios de arquitectura. ¿Qué hacemos? Pues vamos a internacionalizarnos, que es lo que hacemos todos los estudios. En este caso nos fuimos a Marruecos, lo de Marruecos no funcionaba. Después nos fuimos a Perú, aunque todo el mundo nos dijo que no nos fuésemos, y como que tampoco. Y entonces en ese momento nos planteamos que, que quizás lo que teníamos que hacer era plantearnos hacer algo completamente diferente y que estábamos planteando ir en, un, en una dirección y no estábamos planteando que había otra, ¿no? Eh, en ese momento, eh, recuerdo que, que me senté con mi hermano y dijimos, mira, tenemos que plantear algo en el cual lo fundamental y la única premisa es que no se basa en el ladrillo. Tenemos que hacerlo, de, tenemos además que intentar hacerlo de otra forma para intentar una solución diferente. Y en aquel momento planteamos un montón de modelos de negocio. Eh, la mayoría supongo que eran muy malos y otros no sabíamos cómo hacerlo. Pero teníamos mucha inquietud. ¿no? Teníamos claro que, que todo el bagaje profesional de una titulación nos había dado una serie de capacidades que iban un poco más allá del hecho de ser arquitecto. Y teníamos claro que queríamos seguir divirtiéndonos trabajando. ¿no? Y entonces planteé un poco una cosa que a mí me parecía tremendamente friki. Y era, me apunté al Startup Week en Sevilla, que para quien no lo conozca, es un evento de emprendedores donde suele ir mucha gente joven y muchos informáticos a bueno, elaborar un modelo de negocio y, y testarlo en 54 horas. ¿no? Yo me veía un poquito mayor, con dos niños, arquitecto. Es decir, pensaba que allí no tenía nada que hacer. ¿no? Y eso fue lo que esa noche me decidió apuntarme. Dije, pues mira, yo voy a hacer esto, porque si no sirve para nada, lo más que habré perdido será un fin de semana. Pero desde luego me va a servir para hacer un reciclaje, ¿no? Y por lo menos que no me rodee de arquitectos. Mentira, porque también hay arquitectos. El caso es que en ese evento de emprendedores, en ese fin de semana, pues empezó un poco todo un cambio y un rumbo en lo que hoy es esa nueva carrera profesional que he emprendido y que además el proyecto es tremendamente ilusionante. Eh, bueno, ¿qué es Oblumi? Oblumi es un dispositivo que se conecta al teléfono móvil y lo convierte en un termómetro digital de infrarrojo. Como los típicos auditivos que, que podemos encontrar normalmente en farmacias, pues lo mismo, pero al tener una aplicación asociada podemos hacer muchas más funcionalidades. Por ejemplo, tomamos la temperatura, pero además podrás, llegar, podrás configurar una alarma o notificar a, través, a tu mujer a través de un mensaje que esté tranquila que el niño tiene 36,5. Y todo esto lo podrás guardar en un historial y cuando llegues al pediatra solo tendrás que enseñarle la gráfica y decirle cómo ha sido la evolución de la fiebre. Y además, como a tu hijo los tiene asociados a distintos perfiles y, y sabes qué peso tiene, te calcula la dosis de apiretal y ibuprofeno, que eso es la funcionalidad más valorada que tiene Oblumi. Eh, Oblumi, eh, durante, bueno, surge en ese evento de emprendedores, ganamos ese evento de la Startup y nos hemos tirado todo un año, todo el año 2014... Construyendo prototipos, presentándonos a todas las ferias del mundo, trabajando a deshora después de nuestro horario laboral, y, y la verdad es que hemos tenido mucha alegría. Nos presentamos a los premios de Fundación Ever ganamos la parte de biotecnología y salud. Hemos asistido al Spain Startup que es eh, el startup eh, se celebra en Madrid y había tres empresas andaluzas. Bueno, hasta hemos conseguido inversión, que eso es algo que en Andalucía rara vez se consigue. ¿no? El caso es que hemos trabajado muchísimo y actualmente estamos en fase de salir a la venta a mediados de, de año y estamos buscando un poco ese canal comercial. Bueno, y, y ahora un poco, yo he contado brevemente un poco qué me ha llevado a mí a, a innovar y, y, y a plantearme en este, sal, en este campo de la salud del Engel. En primer lugar, la actitud, ¿no? Es cuando tienes claro de que de que estaba muy bien, que hace 20 años decidí ser arquitecto, pero que, que a lo mejor no pasa nada si me dedico a otras cosas. Y que en 5 años de carrera aprendí mucho, pero que en 13 años de vida profesional he aprendido aún más. Y además, eh, el hecho de, de decidir emprender es muy chulo, pero es que da mucho miedo, ¿eh? que, que esto no es... Yo muchas veces lo cuento y la gente se queda solo con la parte de oye, qué guay, pero que al final cuando emprendes corre el riesgo de caerte. Insisto, y es que yo tengo dos niños, que, es que esto no es, que ya no es un juego, ¿no? sino que, que es emocionante, pero que, que hay que plantearse. Lo tienes que tener muy claro: que como siempre has sido autónomo, tampoco no tienes mucho que perder. Así que vamos para adelante. ¿no? Eh, después tienes que tener el proyecto: tienes que tener un proyecto en el que confíes ciegamente. Tienes que creer que se puede inventar en Sevilla y que no hace falta estar en Silicon Valley. Y que eres capaz de ganar biotecnología y salud en Fundación Ever y ganarle a una vacuna contra la malaria. Y que como eres capaz, quizás ese proyecto de emprendimiento que hacía tiempo que buscaba, es que está ahí. Es que a lo mejor es algo tan sencillo como ese dispositivo, que es capaz de aportar mucho valor a muchos padres. ¿no? Eso lo tienes que creer, pero de una forma profunda, porque habrá días en los que las cosas no salen tan bien. Y tú tienes que seguir pensando que ese proyecto era lo suficientemente importante como para el riesgo que tienes de caerte, ¿no? Y bueno, y al final de todo esto, lo que realmente yo creo que es más importante. Eh, en este proyecto yo he decidido emprender porque encontré el equipo, encontré a la gente con la que me iba a apoyar y iba a tener menos riesgo de caerme, profesionales con capacidad capaces de dejar sus puestos de trabajo fijos, en este caso, por emprender. Es que hay gente hoy en día que, que tiene una, una nómina fija y aún así decide emprender, que no solo decide emprender el que necesita un autoempleo, que hay gente que tiene la iniciativa de que puede pensar que es capaz de hacer algo y de desarrollarlo. En ese sentido, creo que el principal valor que tiene nuestra empresa hoy no es el dispositivo que está genial. Es el equipo que lo está desarrollando, ¿no? que yo creo que tiene capacidad de sobra para hacer muchísimas más cosas. Y un poco por cerrar mi intervención, decir que, que durante este año he tenido la posibilidad de asistir a eventos muy interesantes como este, conocer a gente más interesante todavía. En vez de estar quejándome por la crisis, yo creo que todo lo que llegaba era energía positiva y cuando se tiene esa actitud. Yo creo que las cosas buenas vienen hasta de lado, ¿no? Eres capaz hasta de ganar un concurso para hacer un centro de emprendedores. Eh, la vida siempre es un poco casual en ese sentido, ¿no? Yo, yo decía que, que el futuro nuestro para todos, yo creo que eh, es desconocido, ¿no? Pero el camino, sin lugar a dudas, es apasionante. Así que nada, muchísimas gracias. Pues bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las la, la gracias a Juan Luis por, por la invitación y a todo el equipo de, de Iniciativa Abierta, Sevilla Iniciativa Abierta. Y bueno, voy a contaros un poco qué es la historia de RACORMAN, quiénes somos, qué hacemos, a qué mercado y dificultades nos enfrentamos... Y cuál es nuestra estrategia y nuestro, nuestro plan a seguir para, para solventar todas esas dificultades. Bueno, vale. en primer lugar, hoy pongo voz a, a tres de, de mis compañeros: eh, Miguel Ángel Pérez, José Antonio Gutiérrez y Pedro Gallardo. Los, los, los tres, junto conmigo, formamos parte de, del equipo Rackormans. Y bueno, Rackormans no, no, no nace por por necesidad de buscar un empleo, necesidad de buscar algo distinto, sino que nace por, por una serie de circunstancias que se han ido dando y, y de las cuales eh, hemos querido aprovechar. Se nos, se nos planteó un tren y hemos decidido subirnos a él. Y ese es el objetivo, llegar a, a destino con, con salud y, y con buena salud económica y también, también personal. Eh, nosotros procedemos de, de un equipo de, de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla donde un grupo de 18 frikis que se nos llamó en su día, pues decidimos diseñar y fabricar un monoplaza de carrera e irnos a competir a Alemania con las universidades más prestigiosas de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania. Y bueno, y eso es lo que, lo que nos lleva a conocer la fibra de basalto, que en este caso es nuestra principal innovación. La, la fibra de basalto la conseguimos... La conocimos en esta competición y tras estudiarla y más de un año investigando sobre ella, pues descubrimos una de sus aplicaciones más importantes. Y es que, frente a la todopoderosa fibra de carbono, pues presenta una extra de amortiguación que, aplicado al mundo de la bicicleta, pues puede ser, eh, puede ser un, una ventaja competitiva bastante fuerte respecto a la, a la competencia. El, el, como he dicho, se nos han presentado una serie de circunstancias, como fue ganar el, eh, el concurso de iniciativas de la Universidad de Sevilla y posteriormente el de Cobre las Cruces, sin el que siempre que voy a un sitio lo hago público y darle las gracias a ellos porque sin, sin esa inyección económica pues hubiese sido complicado estar hoy aquí. Así que es por eso, es por lo que, por lo que hoy estamos aquí. Bueno, pues ¿qué hacemos? Fabricamos bicicletas. Somos fabricantes de bicicleta, pero no dejamos de lado eh, eh, la investigación y el desarrollo. Seguimos en colaboración con las escuelas de ingenieros. Y, y lo que intentamos es buscar otras aplicaciones al material, a fibra de basalto, o no solo fibra de basalto, sino fibra de basalto, fibra de carbono, con la que, con la que hacernos fuerte y, y, y decantarnos por otros sectores de la industria. Eh, venimos del mundo del automovilismo y nos vamos al mundo de la bicicleta porque es nuestra pasión. Aquí hago un poco de referencia a Paco Ortiz, fundador de Extra Ice, que nos dio una charla bastante productiva eh, la semana pasada y, y que al fin y al cabo uno se debe de mover por pasiones, por lo que es lo que te hará levantarte cada día con ganas y, y seguir adelante. Pues este es nuestro ámbito de actuación. Eh, muchos ponentes dijeron eso, de que, de que sería un error no pensar en, pa, pensar en local, no hay que pensar en global. Nosotros tenemos la visión de que... Pensamos en local eh, a la hora de hacer la ingeniería y hacer la fabricación aquí. Es una de nuestras principales propuestas de valor, pero sabemos que nuestro mercado y nuestro cliente no está en España, está fuera de él. Por lo que desde, desde aquí, desde Sevilla, más concretamente desde San José de la Rinconada, pues, pues estamos creando un producto que, que, que nadie en el mundo fabrica, pero con la intención de que, de que sea mundialmente reconocido. Y, eso, y ese es nuestro, nuestro objetivo todo ello todo ello no, se produce porque hemos conocido a maravillosas personas instituciones que nos apoyan y hemos creado un universo alrededor de la marca Racormans que hace que día a día pues, pues vaya creciendo. en este caso contamos con el apoyo de dos ciclistas andaluces profesionales antonio piedra y sergio carrasco los cuales serán los encargados de testar nuestros productos Junto con, con Andalucía Open Future, proyecto de Telefónica de la Junta de Andalucía, donde pues bueno, pues bueno nos mentoriza en el plan de marketing y, y cómo, afrent, cómo afrontar eh, la, la comercialización de nuestro producto. También con la Escuela de Ingenieros, porque nos siguen prestando sus máquinas, nos, nos siguen prestando todo su conocimiento para, para desarrollar el producto y seguir, seguir creciendo. Incoteloji es la empresa que nos suministra la fibra de basalto, una empresa alemana que que desde el primer día se posicionó a nuestro lado y, y nos ceden material e incluso nos dan material que ellos innovan para, para nosotros seguir investigando y dándole resultados a ellos. Y, y esa es una empresa alemana colaborando con, con cuatro logos que le gusta la bicicleta. Pues bueno, también nos sentimos orgullosos un poco de ello. ¿Qué mercado Cuál es nuestro mercado? Es lo, es, es lo que digo. Es un mercado totalmente global en el que si, si nos miras el ombligo y, y, y quisiésemos centrarnos en, en vender solo aquí en España, solo aquí en Andalucía, pues, pues nos iría muy mal, como las cifras demuestran. España, con una población de 40 millones de habitantes, pues tiene una cifra de venta de bicicletas muy muy pequeñita comparados con países como, como Alemania, Reino Unido, Holanda, que con 15 millones de habitantes, pues, pues tiene una cifra de un millón de bicicletas. Eso, haciendo ese plan de negocio, nos dimos cuenta de que no tenía sentido eh, decantarnos solo por, por el mercado nacional, sino que había que ser un poco largos de mira y enfocar nuestro producto a, hacia otros países. Otro de los datos, y, y, y que, que es significativo, porque nosotros fabricamos, como bien dijo la compañera, somos, nos consideramos unos astres de la ingeniería que fabrica, que fabrica trajes de competición en forma de bicicleta. No, nuestro sector de cliente no es el, el ciclista urbano que va del punto A al punto B. Nuestro segmento de clientes, nuestro sector de clientes es aquel amante de la bicicleta que realiza largas jornadas los fines de semana y que busca un producto de calidad. Un producto con muy buenas prestaciones, con muy bajo peso y, y que sea capaz de, de soportar la, las travesías que hace. Entonces, ese es un dato muy significativo. Aquí en España el precio medio de venta de bicicletas es de 260 euros, comparado con Holanda, 700, Alemania, 500. Por lo que aún más te sigues dando cuenta de que tu clientela potencial no está aquí, sino que está afuera. Porque nuestros cuadros de bicicletas están por encima de los 700 euros, porque es lo que digo, es un cuadro con mucha ingeniería y que eh, destinamos a un segmento de clientes muy exigente. Por lo que, por lo que una vez más hago hincapié en eso, de que actuamos en local pero pensamos en global. ¿Y cuál es nuestra competencia? Eh, un sector tremendamente competitivo, ¿no? Como alguien eh, va a comprarse una marca que se llama Recordmans, que es de, de cuatro chicos y que, que bueno, o sea, al final son cuatro sin una potencia fuerte detrás, como la grande marca que es Alberto Contador, Chris Froome, o que sea, ¿no? Realmente es un sector muy complejo donde estas grandes marcas lo dominan, ¿por qué? Porque aparecen en las grandes vueltas y con los grandes profesionales a, a lomos de ellas. Yo como ciclista, como, como amante de algún corredor, yo quiero llevar la bici que lleva Contador, no quiero llevar la, la bici que lleva ese chico que está hablando en, inicia, en Sevilla en Iniciativa Abierta, ¿no? Pues por eso, por lo que nos planteamos una, una estrategia que eh, tenemos que ser diferentes. Es verdad que tenemos la diferencia de la fibra, del material, un material totalmente nuevo, pero que no solo podemos vivir de eso. Entonces, ¿cuál es, cuál es nuestro planteamiento para salvar esos obstáculos? Pues bien, eh, como amante y como usuario, pues nos dimos cuenta de que a las grandes marcas eh, te ofrecen un producto con unos determinados componentes y en tres colores. ¿Vale? Y que cuando alguien se compra una bicicleta... Eh, se la compra, pero posiblemente las ruedas que lleva no le gustan y está pensando en que nada más que se la compra la va a cambiar y se va a comprar otras ruedas porque no le gusta. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué planteamos nosotros? En nuestra página web pues estamos montando una especie de configurador donde damos al cliente la opción de poder personalizar su bicicleta a su gusto. ¿Que la quiere rosa y amarilla? Pues rosa y amarilla. ¿Que la quiere con la rueda, la marca que sea? Pues con esa rueda. ¿Que solo quiere el cuadro y la rueda porque el resto de componentes los tiene en casa? Pues sin problema. Eso es lo que servimos. Esa es una de, de, de nuestras opciones de cara al cliente, ¿no? Y como también nuestra, nuestra producción es muy, muy, muy limitada por, por la capacidad económica que tenemos, solo de unos 300 cuadros al año, pues, eh, dar ese producto a medida del cliente, ¿no? Las grandes marcas, como he dicho, tienen tres modelos y ofrecen seis tallas, ¿no? Hay ciclistas de, que, o, o personas, igual que cuando se compran una, una camisa, no les está bien ni la talla M ni la talla L, ¿no? Y están un poco ahí entre medio. Pues nosotros, eh, una de nuestras ventajas también es que ofrecemos multitud de, de, de tallas. Digamos que una talla para cada cliente. Y eso, y eso es lo que lo que nos planteamos para salvar esos obstáculos. que son las grandes marcas que, que, dominan, que dominan las grandes pruebas ciclistas. Nada, ya. Ahora va a salir, José Ignacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de, de la asociación, programamos. Eh, bueno, también pongo nombre. Por allí está Patricia, María y, y Jesús, que somos los cuatro fundadores. Y bueno, tengo un buen amigo mío que dice que a través de Estudiando la historia se puede no solamente eh, ver el presente, sino también incluso predecir un poco el futuro, ¿no? Es historiador del arte, claro entonces eh, yo voy a contaros un poquito la historia nuestra historia de cómo nacimos y cómo, cómo tomamos esta determinación de, pues, de empezar un poco a construir ese futuro Mira hace ya uno, una serie de años eh, nosotros vimos topamos con, con una idea que era enseñar a programar a los niños realmente era una idea. nosotros somos profesores, dábamos clases en informática, y, y bueno, la verdad que era bastante novedosa, ¿no? Enseñar a programar directamente a los niños. ¿no? Nosotros, además, teníamos el defecto de que éramos informáticos. Con lo cual eh, teníamos en primera persona, vivimos en primera persona, digamos, todos lo, los beneficios que tiene programar. Es decir, bueno, el, el desarrollo del pensamiento crítico, el, el poder resolver problemas, el analizar ¿no? cualquier situación. Bueno, pues. Todo eso realmente nos llevó a pensar y, y, y bueno, a decir, oye, ¿y si esto realmente puede ser verdad? ¿Y si es bueno que se le enseñe a programar? Y nos lanzamos. Empezamos a investigar, empezamos a ver, no había, esa, no había casi nada por aquí por España. En otros sitios como Reino Unido lo iban a insertar dentro de su sistema educativo y aquí casi, casi no se escuchaba nada. Así que nos lanzamos. Y bueno, la verdad que sin, casi sin recursos porque, ya digo, no encontramos casi nadie. Eh, veíamos que había algunos profesores pues, que sí que desarrollaban algo, pero eran como, como una serie de, de islas, ¿no? Es decir, cada uno, digamos que se lo comía y se lo guisaba solo y, y no había ningún tipo de unión, ¿no? Probamos en un cuarto de la ESO, en segundo de bachillerato, por aquí veo cara de, de algunos antiguos incluso profesores míos. Eh, bueno, pues probamos en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato y los resultados no es que fueran buenos, sino que es que fueron espectaculares. Eh, imaginaros, eh, veo que hay algunos docentes, imaginaros alumnos eh, que es que no es que desarrollaron un poquito más de motivación, sino que es que les sobraba. Es decir, estaban completamente motivados. A ellos no había que decirle, oye, niño, ponte a estudiar, sino que es que te llamaban para decir que me toca, que tienes que venir a, oye, a decirme cómo puedo mejorar. Bueno, en este caso un truquito también importante es que estábamos hablando de videojuegos. Ellos estaban construyendo videojuegos y aplicaciones para móviles. También eso importaba, ¿no? Pero ellos estaban, digamos, desarrollando sus propias ideas, sus propios sueños, a través de la tecnología, porque estaban creando aplicaciones, y nosotros simplemente como profesores teníamos que darle pues el instrumento. Y ese instrumento era enseñarle matemáticas y bueno, nos convertimos ahí un poco en en profesor interdisciplinar, ¿no? donde daba igual que estuvieras en clase de informática porque al final estabas casi en una clase de inglés que lo mismo estabas en una clase de matemática. Probamos eso, digo, en cuarto de la ESO, en segundo de bachillerato, y dijimos, oye, motivación, autonomía, oye, pero esto quizá lo estamos dejando demasiado para adelante, ¿por qué no lo probamos un poquito antes? Y bueno, tuvimos la suerte de coincidir con dos chicas maravillosas. Una es mi mujer, la otra la mujer del otro informático. Y probamos en sus dos especialidades. Eh, una de ellas en primaria. Eh, los resultados, bueno, lo podéis, no sé si os lo podéis imaginar, pero imaginaros los niños la creatividad que tienen. Eh, tú pides ideas y no es que tenga ideas, es que a cuál, a cuál idea no puedes escuchar, ¿no? Porque te las lanzan todas a la vez. Ahí no es levantar manos, sino que, que todo se lanza. Por lo tanto, digamos que. Mmm, Probamos todo esto con ellos y el resultado igual, magnífico. ¿no? Por lo tanto, al final nosotros nos lanzamos, nos unimos y dijimos, oye, esto esto tenemos que contarlo, esto tenemos que compartirlo. Y además, esta metodología que estamos desarrollando, ¿para qué empezar otra vez desde cero? ¿no? ¿Por qué vamos otra vez a, a reinventar la rueda? Somos cuatro personas, vete al anterior, si no te importa. Y al anterior. <laughs> Somos cuatro personas que teníamos una idea y era que todo el mundo debería saber programar y bueno yo quizás me he centrado en infantil en primaria y en secundaria y también en post obligatoria que creo que sois, somos ¿no? casi los que estamos por aquí todo el mundo deberíamos de saber programar eh, y vosotros pensaréis programar programar eso no sé si aquí alguien ha programado alguna vez pero eso es una sintaxis eh, es aburrido es, es... pasa a la siguiente no programar es eso no sé si le estáis viendo un poquito las caras a los niños programar es Coger un dispositivo y decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer, darle una serie de instrucciones simples. Es decirle, oye, yo quiero que esa abejita que veis ahí, pues quiero que llegue tres posiciones más para allá, se gire hacia la derecha, ande dos y he llegado. Y tengo la satisfacción de que la abejita ha ido desde aquí hasta donde yo quiero, dándole yo las instrucciones. Eso era programar. Para nosotros, conseguir que estos niños aprendan a programar y encima de una forma divertida, pues digamos que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Pero no solamente los niños, sino que también incluso los un poquito más mayores, conseguíamos mmm, unir, digamos, la programación, es decir, aquello que teníamos dentro de los ordenadores, lo conseguíamos unir con el mundo físico. Y le decíamos, oye, ¿y si te montas un no sé, teníamos plátanos o fruta, oye, ¿y si te montas pues con un montón de plátanos y si te montas un teclado. Y eres capaz de programar para que cada vez que alguien toque una, un plátano, pues suene una nota, oye, pues si es que eso es una idea magnífica, ¿no? A nadie se nos había ocurrido y lo hacían. Entonces, digamos que, que eso es lo que nosotros creemos que puede ser programar. Eh, yo decía al principio, la idea, la idea no era nuestra, es decir, nosotros la habíamos visto en otros sitios y venía motivada. También, por ciertos es estudios. No sé si conocéis la organización CODE, eh, muy famosa dentro de Estados Unidos, y hizo una estimación, la veis ahí en el lado derecho, donde decía que para el año 2020, no se sé si ve abajo, pero eh, para el año 2020 estimaban que iban a existir 1.400.000 puestos de trabajo de, digamos, programadores informáticos. Y si la tendencia seguía como hasta ahora, íbamos a tener unos 400.000. O iban a tener en Estados Unidos unos 400.000 solamente de personas preparadas para ello. Es decir, en Estados Unidos si van a perder un millón de posibles puestos de trabajo, no. Grandes personalidades, bueno, no sé si les conocéis por ahí abajo las caras, sino del mundo político o del tecnológico, bueno, pues se unen para tanto hacer aportaciones económicas como para ver cómo se podía cambiar todo esto, ¿no? Y fijaros que hasta incluso el presidente Obama pues ya es el, creo que es el segundo vídeo que ha grabado pues diciéndole a todos los americanos lo divertido y, y lo bueno que es programar, ¿no? invitando a que todo el mundo empiece a programar. Claro, esto es Estados Unidos, pero dentro de Europa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la vicepresidenta de la Comisión Europea hasta hace relativamente poco, Nelly Cruz, también bueno, pues hizo un poco de casi lo que había hecho Obama, que era eh, también ver, hacer un estudio dentro de la Comisión Europea. En este caso creo que estamos en torno a los, por redondear, eran 900.000 puestos de trabajo, los que se estiman también para el 2020 que se van a, eh, a necesitar, pues en este caso eran de puestos de trabajos relativos o digamos en los que se, ne se, se necesita una destreza tecnológica. ¿vale? Panorama similar, campañas similares. Por ejemplo, una de las campañas de las que bueno tuvimos la suerte y seguimos teniendo la suerte de ser embajadores de aquí de España y, y bueno, de poder entrar en contacto con mucha, muchas personas que han participado en este evento, en la Code Week. Para que os hagáis una idea, es simplemente una semana en la que se, eh, se incitan a que se hagan muchos eventos, muchos eventos de programación eh, por toda Europa. Y se van midiendo en un mapa. Y, y bueno, nosotros vamos animando por aquí como embajadores, poniéndonos en contacto. Y, y bueno, fijaros, para mí es, es muy significativo el cambio entre las dos ediciones que han existido, 2013 o 2014. Eh, no sé si veis bien los datos, en 2013 hablamos de unos 300 eventos, 10.000 participantes. En 2014 estamos hablando de más de 3.000 eventos, más de 100.000 participantes. Es decir, hemos multiplicado por 10 las cifras. Algo se está moviendo y algo está pasando. No es una moda, realmente. Es decir, nos estamos dando cuenta de que nuestro mundo cada vez es más tecnológico, cada vez hay más dispositivos te eh, tecnológicos y tenemos que aprender a hablar su lenguaje. Bien. Nos planteamos que quizás teníamos. Eh, estaba muy bien ponernos en contacto con otros profesores. Eh, estaba muy bien también pues compartir todos nuestros recursos y, y bueno, dar esos pasitos. Pero también queríamos tener unas miras un poquito más altas. Queríamos que las administraciones educativas de aquí se dieran cuenta pues, del gran potencial. En el que, digamos, nos estábamos quedando atrás. El gran potencial que estamos perdiendo. El tren que estaba pasando y no nos estábamos subiendo. Lo estamos viendo pasar. Y bueno, pues nos empezamos a, a ponernos en contacto con, con distintas administraciones educativas. Sé que, no sé si la primera pregunta de aquí va a ser que por qué no está el logotipo de la Junta de Andalucía. <laughs> Bueno, pues distintas administraciones eh, educativas, pues, simplemente para contar esta experiencia y para ver cómo esto se puede meter dentro de un sistema educativo. Bueno, colegio de informáticos e incluso hemos tenido la gran suerte pues, de entrar en contacto con grandes, grandes, mundos, grandes empresas tecnológicas eh, del sector, como tanto Google como Microsoft, donde pues, también ellos quieren apostar, ¿no? Quieren apostar porque, porque esto sea una realidad. Mm, colaboramos también y hacemos investigaciones desde programamos pues, con universidades para no solamente basarnos en las experiencias personales, sino realizando estudios un poquito más serios, estudios científicos, donde se vean, oye, cuáles son los beneficios reales, no? Vamos a medir, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, ¿no? eh, Y por ello, bueno, colaboramos con la, Rey eh, con la Universidad Rey Juan Carlos, donde hace muy poquito, muy poquito, nos han dado un Google, nos ha dado un premio el Google Rise Award, que, bueno, estamos muy contentos porque realmente se lo han dado solamente a 17 eh, entidades internacionales y, y, bueno, es la primera vez que, el, que se lo dan a un grupo español. Con lo cual, bueno, pues, es para estar contentos, ¿no? Y, y ya. <laughs> Deciros que tenemos una comunidad simplemente que es una red social que también hemos sacado hace muy poco que el objetivo simplemente es eso, sumar esfuerzos y al que bueno, os invitamos que entréis simplemente pues para, para poder entrar en contacto. Si le das dos diapositivas te dejo la reflexión final que es que para cambiar el futuro realmente tenemos que inventar el presente. No podemos quedarnos quietos, como decía Ana, hay que moverse y si nos movemos con sensaciones positivas ...evidentemente todo lo positivo vendrá. Gracias. ¿Lo sigue sin funcionar? No, se si funciona. Con Lola García de Relatoras. Me voy a esconder aquí detrás. Eh, buenas noches a todas y a todos... ...y muchísimas gracias a Isa por haberme dado voz esta noche aquí... Eh, que no es mi voz sino la voz de la cooperativa a la que vengo representando, relatoras, que ahora mismo me va a ser un poco difícil introducir porque nada que ver con, con aquí las empresas de la compañera y los compañeros, pero bueno me he dado cuenta de que gracias a ello yo puedo hacer el trabajo que, que hago y ahora os voy a contar. Eh, bueno, relatoras, no sé si alguien de aquí la conoce porque ya llevamos cinco años aquí en Sevilla, es una librería eh, de mujeres que está en la calle Amargura. Se llama Relatoras porque empezamos en la calle Relator y es también una escuela de formación un poquito peculiar. Eh, tenemos sede aquí en Sevilla, pero básicamente todo nuestro trabajo es online. Eh, movemos una comunidad de mujeres bastante importante. Eh, no me había fijado que teníamos ya aquí el, la página web. Bueno, eh, la librería también tiene una web, que es un canal de venta online. Eh, hay otras librerías de mujeres en España y en el mundo maravillosas. Eh, lo que pasa es que, bueno, Relatora es la única que sepamos hasta el momento que, que funciona por internet. Eh, bueno, estáis invitada e invitados, quienes no la conozcáis a pasaros por allí. Eh, a la sede de Sevilla, y ahora os voy a contar un poquito de, de la parte de la escuela. Eh, la escuela nació, se llama, bueno, Campus Relatoras, le hemos puesto eh, en, en honor a, a nuestro nombre. Eh, esta es la librería, bueno, el espacio físico. Uh -huh. eh, bueno, eh, la escuela nació hace también prácticamente el mismo tiempo que la librería, nació en, 2000, perdón, en 2009 y comenzamos con talleres online. Eh, el primer taller que, que lanzamos, y que todavía hoy digamos que sigue siendo un poco el taller estrella, se llama Escribo, luego Soy, ficción autobiográfica. Eh, y a partir de ahí, a demanda de todas las alumnas que íbamos teniendo, eh, hoy en día tenemos aproximadamente como unos 20 talleres, que la mayoría eh, son, lo hacemos también de manera presencial, pero básicamente en modo virtual. Y bueno, por aquí alguien me ha pedido que diga los nombres de los talleres porque les resulta curioso <laughs> y voy a mencionar algunos. Eh, bueno, hay talleres de escritura, de fotografía, de periodismo, de crecimiento personal y empoderamiento. Básicamente podemos eh, sintetizarlo ahí y paso a describir algunos nombres. Eh, al otro lado del espejo, de la autoficción a la ficción, la caja de herramientas, taller de escritura creativa, obreras del verso. Viaje al centro del deseo, señoras que dejan de sufrir por amor, desmontando a la madre, comunicación no violenta en contextos amorosos, eh, autorretrato lúcido o devenir pluma, que es un taller de periodismo con enfoque de género. Eh, un poco, eh, eh, no sabía exactamente por qué ni cómo hilar eh, el hecho de inventar desde Sevilla, porque en comparación con aquí el trabajo de... De, de mi compañero eh, me costaba ver que nosotras habíamos inventado algo. Creo que tiene también ver, o sea, que ver con ser un trabajo de mujeres y demás. Eh, pero desde fuera siempre eh, recibimos el feedback de que les parece como algo, o sea, de que resulta algo innovador. Yo realmente creo, después de, de un poco poner este, relatora en comparación con otras escuelas que están eh, haciendo formación online, eh, creo que es el tema en el que, que nosotras tratamos. Eh, porque nosotras eh, trabajamos emociones, trabajamos sobre las emociones. Eh, a lo largo de este tiempo desde que iniciamos con el taller Escribo luego Soy eh, han pasado por la escuela no sé exactamente el número pero creo que aproximadamente una más de 2.000 alumnas. Hemos podido observar, bueno, porque nos lo han contado eh, transformaciones personales en la vida de estas mujeres eh, de un calado bastante profundo eh, y eso la verdad es que nos da como mucho aliento para seguir. Eh, Os voy a contar que hemos tenido pues, momentos también bastante difíciles durante ese eh, periodo de tiempo, eh, también a nivel, no solo a nivel interno, sino por un poco el tema que nosotras trabajamos, porque realmente nosotras no somos psicólogas, ninguna de las que formamos el equipo. Eh, y no hemos tenido que enfrentar a situaciones realmente pues bastante duras con las mujeres que vienen a bueno pues que están haciendo los talleres o que de alguna manera son clientas nuestras eh, entonces no hemos planteado no hemos planteado cuál es realmente la misión de relatoras estamos todavía en ello no paramos de, de inventar en ese sentido eh, y por una parte, pues nos damos cuenta de que estamos haciendo un trabajo bastante en solitario en relación a las administraciones, porque a pesar de lo que parezca o de lo, de, de lo, por el tema que trabajamos, eh, mucha gente nos pregunta eh, si somos formamos parte del Instituto de la Mujer o tenemos, o sea, tenemos algún tipo de apoyo institucional. Realmente somos una empresa eh, independiente, autogestionada, que creo que estamos haciendo mmm, una labor social interesante. Y, realmente, no, no voy a decir que nos tintamos sola esto ahí como crítica un poco a las instituciones, por si por aquí hubiese alguien que pueda llegar <laughs> a alguien, pero sí que es cierto que bueno aprovecho desde aquí para hacer un llamamiento a las instituciones en este sentido. Eh, eh, porque están dejando en manos de las empresas eh, de las empresas privadas una labor creo que es eh, que deben realmente de hacer las instituciones. Eh, bueno, voy a volver un poco al trabajo que nosotras estamos haciendo. Eh, como contaba antes, estamos haciendo. bueno, eh, básicamente hacemos eh, mucho trabajo online. Bueno, esta era un, una obra de teatro que hicimos también en el espacio. en el espacio de la librería. Eh, pues eso, como os comentaba, tenemos en marcha esta serie de talleres y eh, aparte del tema que, que, que os comentaba antes del trabajo con las emociones, eh, Creo que otra parte que tiene que ver o que tiene alguna connotación de invento un poco es el formato con el que trabajamos. Eh, tenemos muchas profesoras que imparten estos talleres, eh, que bueno, en Sevilla hay poquitas, pero el resto están esparcidas por España y tenemos también alguna coordinadora que está en Costa Rica o que está en México. Eh, esto hace, o sea, el tema del de, hecho de trabajar online y el hecho de trabajar eh, eh, los, en, ...en los temas que os comentaba antes... Eh, ...ha hecho que eh, tengamos una comunidad... Eh, ...en internet muy potente... Eh, ...donde digamos que conviven muchísimas mujeres... ...y además lo hacen de una forma bastante activa... Eh, ...y nos permite de alguna manera... ...pues desde aquí, desde Sevilla... ...gestionar... Eh, un, ...bueno, pues esa comunidad de mujeres que os comentaba... ...y ver... Eh, o sea, y testar el, el asunto de la globalización, <laughs> cómo a todas nos afectan las mismas cosas eh, y cómo todas estamos pasando, eh, por lo, o sea, globalmente estamos pasando prácticamente por las mismas situaciones. Eh, tenemos muchas compañeras de Latinoamérica que nos cuentan pues, muchas historias de vida y creo que bueno, nos hace un poquito ver dónde podemos estar mmm, en los próximos años y no ahora mismo. Eh, cuando me invitaron a participar en ISA, eh, realmente, pues, y eh, yo leí la pregunta de qué sevilla queremos para 2020, o sea, para dentro de 20 años, eh, por el trabajo que nosotros venimos haciendo, yo realmente, bueno, me tuve una respuesta como muy inmediata anteriormente y es que quiero una sevilla igualitaria. Eh, hay una escasez tremenda de participación de las mujeres, de las empresas de mujeres, en foros como este, en las instituciones. Y yo creo que esto tenemos que pensarlo, o sea, la sociedad entera se tiene que plantear, pensar qué está pasando con este tema, porque si realmente queremos una Sevilla moderna, tenemos que empezar a, 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 a mirar este tema. Me he traído aquí la chuleta... Pues eh, bueno, como propuestas finales, que yo creo que ya no me quedará mucho tiempo, <laughs> bien, ¿no? <laughs> sí, como propuestas finales, eh, aparte de, del, del, del tema de, de, de que la sociedad entera creo que debe de ponerse a ver este el tema de, de la participación de la mujer en la vida pública, eh, creo que también desde la empresa eh, tenemos un reto. Eh, que es el poner las personas en el centro es eh, trabajar eh, las emociones eh, trabajar para las personas utilizar la inteligencia emocional no solo como una estrategia de marketing y eh, la, esto es también un reto que tenemos las mujeres es eh, eliminar nuestras barreras internas que tenemos a la hora de salir al mundo y eh, los hombres tienen un reto pendiente también, que es eh, entrar, entrar en los hogares y en ver que el tema del cuidado de las criaturas, el cuidado, el, la educación, el, el cuidado a las personas en general, eh, también es asunto, un asunto, además, bastante urgente para ellos, porque realmente eh, queremos vivir en una sociedad igualitaria, en una sociedad justa. Y creo que tenemos que pasar por ahí. Tenía otro tema aquí que comentar. Y es que, bueno, yo creo, no, no sé si cinco minutos. Sí. Bueno, eso, la, la necesidad que tiene Sevilla realmente de abrir, de abrir las orejas un poco <laughs> y escuchar a, 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 lo que, a lo que tienen que decir tantas y tantas personas que yo por mi experiencia personal en mi trabajo eh, estoy en contacto con ellas y que realmente no, 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 no se da eh, por parte de las instituciones. Y bueno, ya, pues muchas gracias. <laughs> muchas gracias a todos. A vueltas con el micro. <laughs> Yo sí que necesito un ingeniero, pero pero ya. Bueno, pues nada, deciros a todos que, que gracias por la concisión y, y lo bien, además, que lo habéis contado todo. O sea, creo que, que hemos conseguido el, el primer objetivo, que era respetar el tiempo y, y aún así eh, pues explicar los proyectos bien. Y establecer ya un punto de partida para el coloquio que vamos a abrir. Eh, a mí lo primero que me gustaría preguntaros eh, y siguiendo con el papel este de, de Mala de la película que me ha tocado, eh, es verdad que quizás tanto Ana como sobre todo Lola, igual también por eso de ser mujeres, habéis enfocado mm, algo o incluso explicado un poco más la parte. Negativa de todo esto, pues lógicamente la, en la ponencia, así digamos, de inicio, pues uno habla en, en positivo de, de los premios, de cómo surgen los proyectos y, y de, de todo lo que es un poco un, un camino que parece de color de rosa. Entonces, yo quiero que me contéis lo malo, en definitiva, o que me resumáis un poco qué es lo que ha sido más difícil para vosotros en, en el tiempo en que lleváis, algunos poquitos, y en el caso de, de Lola algo más. Y bueno, um, os dejo que me bueno, digáis. En mi caso muy sencillo. Yo el año pasado con Dan Consultores dedicando tiempo a arrancar una startup y dos niños pequeños realmente compatibiliza la vida laboral y familiar. Eh, rozaba lo, roza algunas veces un poco lo imposible, ¿no? Y, y en mi caso no, porque no, no tenga apoyo que para nada. En mi caso creo que compartimos completamente el trabajo de los niños y de la casa, sino más bien que hay tanta dedicación o una vida laboral tan larga por parte de él y por la mía que, que muchas veces encajar, fíjate si es triste, pero casi encajar en el horario infantil yo, para, para ver estas sesiones, tengo que verlas por streaming. Es totalmente imposible. Si yo, además, me vengo aquí los lunes, directamente me salto de tres entre los días que veo a mi hijo. Es, para mí es, ha sido lo más difícil. Cuando empezaste con, como arquitecta y con, con tu otra empresa, ¿todavía no eras madre? ¿Has notado realmente mucho la diferencia? ¿O si ya.? ya. Yo ya venía entrenada, efectivamente. Ya venía. Yo ya venía un poco entrenada. Sí, yo a mi hijo Gonzalo. Eh, creo que no había pasado la cuarentena y ya trabajaba mañana y tarde en el estudio, es decir, también, pero en el fondo nada muy diferente a cualquier vida de una mujer y de autónomo. Sí, sí, sí. Eh, en el fondo no, no, no creo que cambie de, de, de cualquier otra mujer que está en mi situación. Eh, creo que efectivamente hoy en día es muy difícil... Pero también para los padres puedes compatibilizar la vida laboral y familiar. Es decir, que no creo que en el caso de las madres o en mi caso, no creo que sea tan diferente a lo complicado que lo tiene también mi marido. ¿Tus socios son padres? <laughs> Mis socios. Algunos son padres, otros no. Pero pero bueno, yo creo que al fin y al cabo todos tienen, si no tienes hijos, también tienes, otro tienes pareja y tienes hobby claro. y quieres ir al gimnasio. Que al fin y al cabo eh, creo que en España tenemos, somos, y en Sevilla creo que la gente es muy trabajadora. Es que no, no, no conozco de mucha gente que, que le quede mucho hueco para muchas cosas. Sí, 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 sí. Pasamos mmm, el tiempo que no estamos. En la cama estamos al final trabajando prácticamente. Bien, Enrique. Bueno, nosotros el apartado familiar la verdad es que lo tenemos más, más fácil que, que Ana. No, todavía no, no estamos metidos en esos originales. Pero bueno, nosotros llegar hasta aquí realmente, como he comentado, es que porque se han dado una serie de, de circunstancias, aparte de, de por supuesto también trabajo. Estamos aquí porque hemos ganado una serie de premios que nos han hecho ver que verdaderamente nuestra idea y nuestra iniciativa eh, tenía potencial y, y es lo que, lo que apunté en la exposición y que ha pasado el tren, nos hemos subido a él y esperamos a llegar a, a la estación con, con salud. Eh, tema de miedo. Eh, yo personalmente creo que mis compañeros también es el, el enfrentarnos ahora, eh, recientemente que vamos a entrar a la, a la comercialización del producto, el ver eh, cómo responde el cliente. Porque todo está muy bonito, los resultados a nivel de ingeniería y los ensayos avalan todo lo que hacemos. Si decimos que la fibra de basalto tiene un componente amortiguador, es porque está demostrado con números que lo tiene. Eh, hemos hecho ensayos que así lo demuestran. Pero el, el verdadero juez es el cliente. El cliente será el que diga si Rack Mans merece tener una larga, larga y fructífera vida o, o no. Así que en, realmente ese, ese es nuestro principal miedo hoy en día. Sí, porque, claro, como todavía no habéis empezado realmente a arrancar, digamos que mmm, situaciones o mmm, experiencias concretas digamos más negativas ya de, de lo que lleváis o de lo que hasta ahora qué es lo que ahora mismo valorarías como lo más trabajoso o, o lo que os ha parecido lo, lo, que os va a crear más dificultades o? Lo, lo más complicado es, es, es eso es, es que competimos en un sector eh, muy muy cualificado que invierte muchísimo en marketing cosa que nosotros no podemos hacer entonces es como hacer ver al cliente que racordman no es solo una bicicleta, sino que detrás pues tiene, tiene un producto de ingeniería y que, que lo enfocamos a su medida. Eh, nosotros eh, queremos transmitir la personalización del producto, ¿no? que es lo que se define. ¿no? Como que hacemos eso, trajes a medida, trajes de ingeniería a medida. Es lo que queremos hacer un poco, ver, ver, ver al cliente y que se decante por nuestra marca y no por otra de, de la competencia que, bueno, al fin y al cabo llevan muchos ciclistas en la carretera. Digamos que el cliente de RackleMans tiene que sentirse único y ser parte del equipo de más Sí, digamos que así resumiendo sería, por un lado, la falta de suficiente digamos, financiación o inversión para, para la parte sobre todo de, de marketing quizás, que es la que más... Crees sí, que es como un poco sí, porque un fallo más que, más que tenemos como ingeniero es que para nosotros el invertir en marketing es tirar el dinero. Nosotros mal, mal, tenemos que invertir en, en, en máquinas, en más máquinas y en más máquinas. Y es verdad que nos estamos dando cuenta con el paso del tiempo de que, eh, que la ingeniería es muy importante, pero que si no hacemos, hacemos un buen trabajo de marketing, pues, pues nadie va a comprar nuestro producto y las máquinas pues se quedan paradas. Bien, claro, okay. Bueno, Lola, quizás antes que. Ya tendré alguna pregunta luego más para José Ignacio específica. Eh, eso debe ir. De ver solo. Ah, vale. Bueno, pues estaba ahora mismo haciendo ahí un poco balance de qué es lo que lo, lo más difícil. Bueno, yo también tengo una hija, ella tiene ocho años, pero bueno, como el proyecto tiene tantos también, <laughs> casi que nació con con, o sea, la, la niña, tengo dos niñas realmente. Entonces compatibilizar los tiempos ha sido duro. Pero en mi caso creo que ha sido un poco como más, en el caso de relatoras, más duro la cuestión económico-financiera, quizá, o sea, lidiar con la autogestión. Eso ha sido muy difícil, o sea, poner en marcha un proyecto tan específico con un público realmente que no está muy bollante, en plena crisis, porque, bueno, pusimos la, la, la librería online de, desde sí, de 2008, o sea, recién nacida la crisis. Y, y teniendo o sea lo más duro, profundamente más duro, ha sido ver cómo usuarias no podían eh, seguir eh, o haciendo talleres o comprando libros porque realmente han venido o, sea, o han perdido el empleo, o sea hemos visto desde que estar trabajando, perder el empleo, eh, agotar el desempleo, el subsidio el, 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 sí, la ayuda esta tal e irse. Eso para mí, personalmente, ha sido lo maduro de este proceso, que coincide bueno pues con toda la época de crisis está terrible. Sí, yo, eh, para mí ha sido lo más duro. Bien, muy bien. Sí, Enrique. Ah, vale. Pero vamos, si quiere contesto también. <laughs> bueno, no, ahora, ahora te hago una pregunta más directa por ver este tema, digamos, más de complicación en el caso de, de las empresas, ¿no? Eh, lo, lo siguiente, digamos, es la, la primera pregunta que incluso antes de, de saber quiénes participabais en la mesa, cuando me invitaron a, a digamos, a moderar dentro de este ciclo, ¿no? que al final trata sobre el empleo, eh, es que me contéis un poco en este sentido cómo, cómo es vuestra estructura, ¿no? si básicamente es autoempleo, si tenéis cuánto, y cuántas personas estáis trabajando, si tenéis empleados por cuenta ajena, si tenéis otras empresas o, o otros digamos autónomos a los que subcontratáis, que me digamos resumáis un poco cuál cuál es en este sentido eso, la, la estructura. Bueno, en el caso de Blumi, como he comentado antes, el, el año pasado dedicamos tiempo después de nuestra propia jornada laboral, eh, conseguimos inversión a final de año que nos ha permitido estar actualmente cinco personas a full time. Eh, es cierto que hay trabajo que subcontratamos, bastante poco en el caso de Blumi, porque el equipo es bastante multidisciplinar. Y en ese caso son sus contrataciones concretas, como marketing, por ejemplo. Pero el, el resto actualmente somos cinco personas full time que somos fundadores del proyecto. Socios, ¿no? Uh -huh. Y en principio dentro de, del plan que habéis hecho de empresa, ¿previsiones de contratar a Sí, a en Oblumi y, inicialmente tenemos un planteamiento de, de contratación de gente porque... Actualmente es que estamos terminando de cerrar un poco el producto. Es, es, es verdad que como no hemos salido a la venta tenemos una inmensa debilidad. No es el mejor momento para, para invertir una barbaridad. Pero si sí tenemos planteamientos de crecer y, y bueno, si, si el plan de negocio funciona como lo tenemos estructurado, tenemos distintos campos, eh, nosotros también queremos llegar a ese mundo global y hay que combatir contra startups estadounidenses. Que levantan ronda de inversión de 4 millones de euros. Es decir, que, que aunque el dispositivo sea pequeño, hay que levantar mucho capital porque estás compitiendo con ellos, que invierten en marketing no 30.000 euros, que invierten en marketing cantidades brutales. Entonces, como el mundo global en el que competimos es el mismo, tenemos que intentar hacerlo, no sé si en igualdad de condiciones, pero por lo menos acercarnos. Bien, ahora que, que hablas de, de ese mundo global, hay algún proyecto, alguna empresa que sea modelo de vuestro sector o no, a, a la que os gustaría apareceros en, en algún momento, eh, pues también en, en todas estas ferias o eventos en los que participáis o por conocimientos de otro tipo, habéis pensado, querríamos ser así, ¿no? por lo menos en este aspecto ¿no? del de la creación de empleo y de la importancia al equipo que habéis comentado también de, de poner a las personas en, en primer término ¿no? en ese sentido nosotros realmente nos estamos situando en un dispositivo que está muy vinculado al campo de la salud no y actualmente hay muchas iniciativas un poco en marcha eh, eh, a mí me gustaría parecerme como siempre a los americanos. Aquí siempre hay que parecerse a los americanos porque son los que hacen un kit startup y levantan 400.000 euros. Entonces, te podría dar muchos ejemplos. Hay gente bueno. que, que, hasta con dispositivos que casi no, son demasiado absurdos, puede entender cómo pueden levantar esta cantidad brutal. ¿no? Ahora hay que parecerse a Nest. Creo que es, ¿no? Que, que lo ha comprado Google por 136 millones de euros y es mmm, casi un climatizador para tu casa, ¿no? ahí hay, hay, Siempre yo creo que hay que fijarse en los que están arriba porque, porque solo así puede aspirar a, a crecer, ¿no? Si de, piensas demasiado en pequeño, al final te quedas aún más abajo, Sí, ¿no? sí, sí. Vale. Enrique. Pues bueno, en nuestro caso... Eh... Como comenté también, eh, nos dedicamos ahora al mundo de la bicicleta porque es nuestra pasión, pero la idea es, ¿por qué no eh, recurrir a otros sectores? Eh, la investigación en la, fibra, en la fibra de basalto nos, nos está abriendo otras puertas que, eh, pues sí que podemos dedicarnos a otros sectores y, y ampliar un poco más, un poco más lo que es la empresa. Pero bueno, de momento eso, centrarnos en el tema de la bicicleta, eh, que se vendan, que cuando lleguemos al público al cliente se venda bien y, 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 y nos den también un buen feedback que, no, que nos hagan seguir creciendo. Y lo de fijarnos en otra empresa, pues claro, nos fijamos en, en, en las grandes marcas de, de bicicletas, ¿no? con las que he puesto la foto que lleva Contador o Chris Froome, que al fin y al cabo no son empresas solo que se dedican a la fabricación de bicicletas, sino que son, son mucho más. Eh, hacen proyectos de ingeniería en colaboración con otras marcas y que, que bueno, eso es lo que nos gustaría ser. Venimos del mundo del automóvil. Estamos en el mundo de la bici y ¿por qué no otra vez volver al mundo del automóvil, siempre sin perder de vista lo, la, la bicicleta, que es una empresa que, que debe ser raíz de, de RACORMAN si, si el futuro quiere que, que esté. Bueno, mmm, asignación aunque no, no sé exactamente o no puedas responder como una empresa, pero sí cuéntanos un poco cuál es el equipo de programamos, o cuál es, digamos, la red que habéis establecido y si tenéis también algún tipo de, de personal, digamos, que trabaja para la asociación o es algo simplemente voluntario. Pues realmente es curioso porque cuando la gente se refería a nosotros, cuando venía a hablar de programamos ¿no? y, y veía la página web, contactaba con nosotros y, y nos decía oye, ¿cuál es vuestro horario de oficina o, o cuántos sois? Y, y bueno, nosotros éramos cuatro. Bueno, ¿y cuándo trabajáis? Somos cuatro docentes de la escuela pública que por las mañanas estamos trabajando, por las tardes compaginamos un poco la preparación de clase, corrección de examen, los niños y programamos. Y, y bueno, antes, antes cuando estabais hablando un poco de, de los inconvenientes, bueno, yo cuando ha dicho Ana lo de los niños, pues claro, lo comparto, la carga familiar, ¿no? Comparte, en este caso era mi trabajo, no solamente mi trabajo y mi pasión, ¿no? Porque soy un, un docente convencido. Y, y, y bueno, me gusta mucho mi trabajo. Y no solamente eso, sino que con, con la familia. Y, y bueno, encima la otra mitad de mi familia, de mi matrimonio, pues también estaba metida en el ajo, con lo cual pues, pues muy complicado compaginarlo. Bueno, pues no se creían que éramos cuatro. Y, y bueno, ahí hemos ido creciendo. No en contrataciones, porque bueno, nosotros, yo recuerdo la primera vez que dimos un, un curso que dijimos, bueno, pues ya tenemos, ya por lo menos podemos empezar a, a no gastarnos más dinero, no poner más dinero, ¿no? De... De, de las miles de cosas no que tenemos que invertir pero sí que poquito a poco vamos generando eh, bueno pues ahora estamos realizando por ejemplo formación en distintas administraciones formación a profesorado eh, estamos dando también bueno haciendo distintos eh, trabajos de asesoría y bueno todas esas cosas pues nos están permitiendo pues también expandir un poco más y, y poder generar un poquito de empleo. ¿no? ¿Y cómo lo compatibilizáis? Porque claro, en principio todos tenéis otra dedicación, Mal. sois profesores de... Mal, bueno, de la escuela pública. O de... Tenemos la gran suerte de que, de que hay una persona que, que bueno, <laughs> dentro del equipo que al final, como, como al final nos hemos creído tanto, tanto la idea, pues ha pues tomado la determinación de pedirse una excedencia y, y dedicarse eh, pues sí, en exclusiva. que hay alguien que se está dedicando en exclusiva. Sí, dedicarse en exclusiva a esto. ¿no? ¿Y ¿Qué os dicen los compañeros, los funcionarios que se dedican a esto, digamos, que ellos hacen su, su trabajo de 8 a 3 o de 9 a 2? ¿Cuál es la valoración de que fuera de, del trabajo formal, digamos? No lo sé si lo valoran como que estamos locos, o, pero yo creo que cuando ven, cuando ven el trabajo que hay detrás, cuando ven lo, los objetivos que estamos consiguiendo y a dónde estamos llegando, pues... La verdad que, que lo ven claro que sí, que es que mmm, hace falta. Yo creo que hace falta gente. No sé, antes creo que lo contaba, creo que Enrique, ¿no? Eh, decía que no era por necesidad, sino que nosotros teníamos inquietudes. Y, y bueno, da igual que sea que sea lo que sea, es que si tienes esa inquietud por dentro y, y tú quieres conseguir un sueño, lo tienes que hacer realidad, ¿no? Y, y bueno. No sé si te he contestado. Sí sí sí, 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 sí. Lola. Bueno, pues nosotras somos. A... Una cooperativa, ¿se escucha? Una cooperativa, eh, la formamos tres personas y luego tenemos, digamos que alrededor eh, hay como unas diez personas más que son las que organizan, o sea, son las coordinadoras de los talleres, que bueno pues cada están casi continuamente, eh, digamos, trabajando junto con nosotras. Sí, pero eh, realmente la cooperativa somos tres personas. A veces contratamos a alguna persona, digamos, por cuenta ajena y el resto son colaboraciones. ¿Y desde el principio habéis no, sido no, en, en tres principio, personas? En principio yo estaba de autónoma uh -huh. y luego pues me apeteció mucho tener un equipo y abrimos a cooperativa. Uh -huh. Y bueno, como autónoma, ¿qué te voy a contar? Es que eso te iba a preguntar ahora. Eso es un mundo. Pues no sé, antes hablaba con alguien del público, que alguien puso, una compañera mía puso ayer un como un, en Facebook una, una noticia y era que un autónomo debe de eh, facturar 2.000 euros para eh, obtener 900 no sé cuánto netos sí, que, que mucho me pareció sí, y a mí también y bueno pues qué te voy a decir que, te, que hay que facturar muchísimo para obtener cualquier beneficio claro, un beneficio claro. neto y, y, y no, sé, no sé ser autónomo sí. es pagar pagar permanentemente y tener muy poquitas facilidades sois todos autónomos o, so, o so? un poco de la situación, eh, algunos sí que cotizan en un régimen general, pero bueno, la situación, la situación tampoco di, ahora mismo nos diferencia en gran medida, efectivamente, la situación de autónomo, yo digo, personalmente no sé si es más por el hecho de todo lo que pagamos, sino más bien por la situación un poco de incertidumbre ¿no? que, que existe ¿no? del, del mañana, ¿no? siempre en, en, en esa situación. Pero pero bueno, yo reconozco que no es a, eh, en Oblumia actualmente estamos quizá un poco más preocupados de intentar hacer el proyecto un poquito más grande y llegar a financiaciones y realmente ahora mismo no digamos no, no es un, no tenemos un salario alto para nada, ni somos, digamos, estamos arrancando un proyecto y somos los primeros que tenemos que, que apostar por él, efectivamente. pues hablas un poco de, de este tema, de buscar inversores y también de, de salarios. Justo hay una, una pregunta del público que va dirigida a, a vosotros, a Ana y a Enrique. ¿Qué pregunta tal cual? Vamos a ir introduciendo ya preguntas del público porque veo que son muy interesantes y que, que además era también yo las tenía pensadas de algún modo y vamos intercalando. Eh, no, nos dicen que si podéis hablar de, de vuestras experiencias buscando inversores y financiación y también mmm, ya esta pregunta un poco contestáis en función de, de si queréis o no pero qué salarios os podéis fijar en vuestra situación actual o por hacernos una idea más o menos por dónde andan bueno en, en Oblumi la, la financiación ha sido casi un proyecto del año 2014 creo que eh, llegó un punto en que después de tener, eh, hicimos una pequeña tirada del dispositivo en hardware para em, demostrar que, que el equipo era capaz de hacer el proyecto que habíamos planteado y que viese la APP, la tenemos aquí si alguien se quiere tomar la temperatura, eh, y, y gran parte de todo el año, todo el objetivo fue buscar inversión. Buscar inversión es un proyecto en sí mismo. Es que es muy difícil, es que hay que llamar a muchas puertas. Es que buscar inversión en Andalucía todavía es un poquito más difícil. Es decir que buscar inversión en Madrid y en Barcelona cuesta un poquito menos. Eh, yo, en mi caso, eh, tocamos a muchas puertas, eh, digamos, intentamos darle mucha visibilidad al proyecto digamos intentamos eh, ir mmm, a todos los eventos que nos fueron saliendo, nos pre participamos en muchas ferias, es verdad que, que ganamos algunos premios, hemos ganado algunos premios que nos han permitido también tener un poco de credibilidad eh, de cara a un equipo a, a, a constituir y presentarte y al final la inversión llega de la forma como más casual también y bueno es una persona que ha apostado por el equipo de Oblumi yo creo que más allá del propio proyecto incluso y, y que nos ha aportado poder arrancar y estar este año los sueldos como que mejor lo dejamos no <laughs> y, o sea, tenéis financiación digamos de, de un inversor nosotros pero no fina financiación también bancaria ¿o nosotros los... toda la financiación ha sido de los socios de los cofundadores mm. del proyecto Digamos, nosotros somos el que maneja un poco el movimiento de las startups, ¿no? Primero están los, los socios fundadores, después están las tres Fs, Friend, Foods and Family. Uh -huh. Pues nosotros nos quedamos con la F de la family, apostamos por uh -huh. mi socio, le dijimos, venga, hombre, tú no querías emprender. Y, y apostó por nosotros en esa fase temprana y después la inversión que ha entrado en, en Navidad ha sido un business angel. Uh -huh. eh, y quitando esto, nosotros no hemos, en este momento no hemos tenido ninguna financiación pública. La semana que viene en, el, en el, la mesa redonda de, del lunes que viene creo que bueno a, trata sobre la financiación y viene alguien representando a los Business Angels, o sea que ya os voy contando aunque luego os lo recuerde otra vez. En, en nuestro caso, el tema de la financiación, pues la, la family no, nos ayudó mucho también. Pues, al principio de, del proyecto ganamos el concurso de la Universidad de Sevilla, entonces, bueno, pues, pues eh, nuestra familia o recursos propios de algunos de los socios, pues, pues lo invirtieron en la empresa y realmente lo que nos da el, el salto cualitativo a la hora de adquirir maquinaria y tal es el premio de cobre las cruces. Estamos tirando, estamos tirando de ahí, guardándolo mucho, 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 muchísimo. Eh, pensando mucho qué compramos y qué no compramos y, y esperamos, porque nuestro plan de empresa lo hicimos así, que con la financiación esa eh, empezar a generar los recursos suficientes como para, para ir creciendo. Esa es un poco la idea, si, si empezamos a comercializar ahora y, y el producto se va vendiendo, pues que nos sirva de autofinanciación. También es verdad que, que, a día de hoy, pues, es importante el tema tener un buen discurso ante inversores preparado, un buen proyecto, y sí que es cierto que estamos empezando a, a prepararlo por, por si el futuro lo requiere. Ah. ¿Y de los sueldos nada? Nada. Yo personalmente lo que mi madre me, me ingresa todos los meses. O sea que, ah. cero. Eso sí que es un business angel, de verdad aparte de los taper y eso. Y <laughs> bueno, pues un poco enlazando o combinando una de, de las preguntas del público y también una que, que yo tenía por aquí, eh, hay alguno de, de los asistentes que pregunta, ¿Es Sevilla una ciudad emprendedora? ¿El personal humano existe? ¿Es el lugar adecuado? Y, y yo añado, todos... Por supuesto, los proyectos que habéis comentado y cualquier proyecto que, que tenga alguna aspiración no es exclusivamente un proyecto local, claro, es, es global, pero ¿qué se puede hacer desde lo local? O sea, o, o en vuestros casos, ¿qué os aporta de bueno o de malo, si también es de malo estar en Sevilla? ¿O qué os falta? ¿Qué se podría hacer desde las administraciones locales o.? autonómicas pero desde aquí nosotros la verdad es que en nuestro caso eh, estamos contentos porque nos dedicamos al tema material compuesto aquí con Airbus y la industria aeronáutica pues, pues es un sector bastante fuerte y, y que del cual se tiene bastante conocimiento sí que es verdad que que se nos ha dicho en, en algunos casos en algunos concursos que nos hemos peleado en con, con el jurado no que eh, que porque el proyecto que tenemos no lo vendemos a una gran marca y nos lo quitamos de encima. ¿no? Digamos que es la solución fácil, pues no, nosotros queremos nuestra marca, eh, ojalá que vaya bien y que podamos crear empleo y empleo de, de calidad, porque el, el, el perfil nuestro pues es ingeniero, que conoce materiales compuestos, son formaciones profesionales que aquí en Sevilla se imparten cursos también de, de cómo trabajar con el material compuesto. Y, y eso, se me ha ido un poco la pregunta, si... Sí. ¿Qué se puede hacer desde lo local para apoyar? Yo creo que pues, antes que hablábamos, vale. ¿no? me decías que estás en, sí, en sí. una incubadora de empresas. Y sí, que, que es cierto que ahora con el tema de Andalucía Open Future y muchas más incubadoras, que, que se, de verdad se está dando un alojamiento a, a empresas, así que empieza. Pero sobre todo cambiar la mentalidad, yo creo. Eh, la mentalidad de aquellos que están en posiciones altas. Cuando nosotros presentamos el proyecto de equipo de Fórmula Student en la Escuela de Ingenieros, éramos 12 chicos en el año 2012 que necesitábamos unos 50.000 euros para diseñar, construir y competir en un coche. Y nada más que teníamos un PowerPoint. Pues se nos dijo que, que dónde íbamos, que éramos un grupo de frikis, que en la Escuela de Ingenieros no se querían frikis. Pero ahora que el coche se diseñó, se fabricó y compitió en Alemania, pues aquellos que nos dijeron esas palabras, vi es que van a hacerse fotos con los frikis. Entonces, pues eh, cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Si vienen proyectos, iniciativas emprendedoras y tal, y gente con ilusión, pues oye, por lo menos, por lo menos escucharlo. Bien. José Ignacio, por ejemplo, ¿tú crees que, que estás ahí con, con la cantera, digamos? ¿Cuál? Es? Pues yo creo que. No sé. Creo que creer, creer quizás. No sé. Me está viniendo imágenes de de bueno también situaciones a raíz de lo que estaba contando enrique no de, de ir y decir sobre todo cuando uno no es profeta en su tierra ¿no? alguien dice pero bueno vosotros que venid de aquí de Sevilla y queréis cambiar el sistema educativo de Sevilla ¿no? no vete mejor a Madrid vete a Navarra vete a Galicia que allí seguro te van a decir, oye, pero es que vienes de fuera. Ah, pues sí, pues entonces seguro que estás mejor preparado, ¿no? Entonces, creer en el gran potencial que tenemos. Yo creo que, que aquí en Sevilla hay un potencial bastante grande. Bueno, y aquí en la mesa seguro que, que bueno, también de ahí los asistentes. Y creer en nosotros mismos. No, si alguien viene de fuera parece que, ¿no? que tiene algo más añadido. Pero desde las instituciones o las administraciones, y enlazo también con una pregunta que, que dirigen... A ti, que uno de los asistentes pregunta qué centros educativos públicos, concertados o privados de Sevilla están incorporando vuestro ejemplo y qué resultados están obteniendo y que si hay muchos profesores, digamos que... Pues nosotros lo llamamos comunidad programamos, ¿no? Que es lo que os contaba un, hace poquito, ¿no? Hemos montado como una red social simplemente pues para poder tener contacto entre todos, ¿no? Para que no sea ahí algo, un número difuso, sino que cualquiera con su nombre y apellidos pueda pueda unirse y, y sepamos cuántos somos, de dónde somos y lo que queremos, ¿no? Y, y bueno, realmente pusimos en marcha hace creo que un año un mapa para que cualquiera que estuviera haciendo cualquier cosa pues que se pudiera apuntar y, y compartir un poquito. ¿no? Y la verdad que el mapa asusta, o, porque claro, como, como sale en Google Maps, como sale también en Latinoamérica, como sale en Estados Unidos y tal, pues claro, España sale todo lleno de puntos. Y, y muchísimo. A nosotros nos alegra mucho ver que, que hay muchas personas y bueno, muchos centros en este caso. En concreto en Sevilla no te sé decir el número. Sé que nosotros tenemos alrededor nuestras personas que, que trabajan muy cerca y que colaboran. Los llamamos colaboradores y que son bueno, parte casi de nuestra familia de Programamos porque ellos lo están experimentando en sus centros, están compartiendo también sus materiales y digamos se están uniendo a todas estas ruedas muchos centros, pero todo sale desde la voluntad. Ahora mismo, no con las instituciones públicas. Bueno, hemos intentado un par de proyectos porque nuestra primera iniciativa era que Sevilla fuera pionera en todo esto. Queríamos Sevilla, luego Andalucía y ya se nos fue. Tuvimos que salir, pero, pero claro, y todo eso fue pues con, con las administraciones públicas, llamando de puerta en puerta y, y bueno, intentando, ¿no? Que creyeran en nosotros. ¿Y cómo llegáis? A los más cercanos. No sé si a esos centros que están aquí en Sevilla o en Andalucía habéis llegado a través de lo global porque el, el, el proyecto ya ha rebotado o, o primero fuisteis, mmm, os es dirigisteis curioso, a sí. ellos y luego, digamos, se expandió. Es curioso porque hay, hay gente que nos conoce de fuera y de, de buenas a primeras dice, ah, pero si tú estás en el centro mío de al lado. <laughs> y dice, claro. Sí, lo que pasa es que cuando me, me viste en el colegio de al lado, quizás no te lo creíste tanto como si ahora lo ves con la repercusión que tiene, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo trabajo en el IES Polígono Sur, que, que bueno está en, en una zona un poco desfavorecida. Eh, bueno, somos más de la mitad del, del equipo, trabajamos en zonas un poco desfavorecidas y, y allí estamos, estamos implantando el proyecto y, y nuestros compañeros simplemente ven ya no solo los resultados, sino cómo van respondiendo los niños, cuáles son nuestras caras cuando salimos de las clases. Y las caras de los niños, eh, ¿cómo, ¿cómo va resultando todo esto? Y, y ese es nuestro primer factor de contagio, el que el que un compañero vea pues ¿no? qué es lo que está realizando, cómo lo está realizando y lo que se están consiguiendo. No sé si te he vuelto a responder. Sí, pues me responde y muy bien, siempre. Sí, Lola, ¿qué, qué te parece a ti? Desde, desde lo local, ¿qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal? ¿Afecta en algo? Yo, sinceramente, es que hace mucho tiempo que me que dejé de llamar. Porque antes lo comentaba también con, con alguien de aquí del público. Cuando yo empecé a emprender, eh, era tipo 2008 por ahí. Y hubo como una fiebre por parte de la administración, donde era rarísimo que. Una, eh, o sea, como un par de eventos a la semana. Eh, había algunas jornadas sobre emprendimiento y, sobre todo, concretamente, eh, industrias culturales, que era un poco, ¿no? Yo, sí, que, sí, sí, yo, sí. yo creo que tú conoces bien la de, historia. De eso ¿no? nos conocemos. <laughs> Entonces, eh, eh, parecía claro que tú estabas en la onda, ¿no? Era, bueno, pues están, se está moviendo, aquí parece que las administraciones se están poniendo las pilas, eh, hasta el, el consejero no sé qué parece que está interviniendo. Bueno, esto va en serio. Eh, había proyectos que parece que impulsaban el, 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 la industria cultural sevillana y yo no sé si eso duró un año o dos, pero de repente aquello se cayó, eh, hubo un silencio tremendo, para mí yo creo que el silencio sigue estando hasta hoy, lo que pasa es que yo ya, pues mira, yo cogí mi propia bicicleta y empecé a pedalear en solitario porque... Bueno yo tengo que confesar a día de hoy que yo no tengo plan de empresa. ¿eh? <laughs> Así que, yo casi porque, tampoco, ¿eh? Porque lo empecé tantas veces con distintos orienta, con distintas organizaciones, que al final era todo como tan estandarizado, que dije, mira, o sea, yo este tiempo que estoy invirtiendo aquí sí, en asistir a jornada y sí. tal, como que me pongo en marcha y me, pues, me acciono. Así que a día de hoy no te sé responder esa vale, pregunta. Me, me viene muy bien sí. lo, lo que estás <laughs> digamos contando. Para meter un poquito aquí también, ya de, de mi propia experiencia, y, y creo que quizás de toda la mesa, lógicamente, por, por lo, a lo que sí. se dedica también mi empresa, con quien sí. me siento más identificado o más cercana es con Lola, y, y además va muy por esa línea. ¿no? La, la palabra emprendedor o emprendedores que, que se ha puesto tan. Tan, tan de moda o que ya creo que no está ni de moda porque ya ha dado tantas vueltas que no está ni de moda va como aparejada a, a mucho de lo, de lo que habéis comentado aquí que, que realmente y objetivamente es algo positivo ¿no? a incubadoras de empresas a premios a concursos tanto Ana como como Enrique y, y también José Ignacio lo habéis estado comentando ¿no? y, y, y realmente si, si es algo que os une a todos es porque es algo importante, pero debe ser una, una diferencia entre empresas de una base más tecnológica, digamos, y empresas más creativas exclusivamente o más específicamente culturales como las nuestras, en las que, o por lo menos yo he tenido esa misma sensación de Lola de, bueno, Mientras que yo hago el plan de empresa, me lo revisan 27, me presento a no sé qué y a no sé cuánto, yo lo que empiezo es a trabajar. <laughs> empiezo a trabajar, eh, empiezo a, a contarme y a venderme mi proyecto, a conseguir clientes, a hacerlo bien, a que funcione el boca a boca y, y luego, lógicamente, te das cuenta de que muchas cosas que que nunca hiciste así tan formalmente y que no convertiste en un plan de empresa cuando luego vas a, a eventos de este tipo o te pones a mirar un poco lo que han hecho otros emprendedores te, te das cuenta que, que tú así un poco por intuición también, también lo habías hecho. Entonces os quiero preguntar a, a vosotros, ¿no? Sobre todo a, a Ana y Enrique. Eh, si realmente consideráis imprescindible o. Entiendo que sí, porque en vuestro caso ha sido muy importante esta, digamos, vamos a llamarla cierta tutorización o al menos mmm, empuje en, en este formato, ¿no? De, de, de premios, de concursos, tal. Y si no lo hubierais tenido, hubierais iniciado el proyecto igualmente, ¿eh? o sea, os hubierais lanzado a la piscina igual o ni siquiera os lo planteabais. Es algo que es así, funciona así en vuestro sector y, y desde el principio… Bueno, Blumi los premios mmm, vinieron pero fueron muy buscados. ¿eh? Uh -huh. Hoy en día yo ya me agota pensar cada invitación de, de plataformas, de concursos, de cualquier entidad bancaria, de cualquier realmente mmm, es, yo digo que, que si, si se te quieres profesionalizar como emprendedor solo dedicándote a concursos, no, no, no hay mucho dinero de atrás, pero desde luego horas de trabajo no te van a faltar. Eh, yo creo que No Bloomy fue importante para obtener visibilidad. Eh, yo muchas veces pongo el ejemplo que el que quiere novia tiene que salir a tomarse una cerveza. Eh, sí. y, y en nuestro caso, al final, eh, eh, la persona que invirtió en no, no no fue que nos conoció en una feria, sino que eh, cuando participamos en el Spain Startup, eh, salió un artículo en el cual salía la, un artículo sobre las tres empresas andaluzas que participábamos, vio el artículo y le llamó la atención y se puso en contacto con nosotros a través de la página web. Uh -huh. Seguramente el inversor no vino a la feria, pero seguramente eh, ese medio de comunicación nos invitó porque estábamos en esa feria. Claro, pero para claro. llegar a esa feria hay que pasar no sé cuántos pitch. Uh -huh. es decir, vas a hacerte un pitch de tres minutos, cinco minutos, ocho minutos, es decir lo de las presentaciones es lo profesionalista. Lo tenéis controlado, se nota, se nota. <laughs> Entonces, yo sí creo que es totalmente importante también cuando necesitas inversión, que a lo mejor es un poco diferente, ¿no? Claro, sí, depende, digamos, del, de, la, de la entidad o de la. Claro. en ese sentido, ¿no? De, de inversión económica del proyecto. Claro, claro. Y, y, y realmente tienes que, que ir a mucha feria Es cierto que. Que tienen la suerte de conocer a un montón de proyectos, enlazando un poco con lo que comentaba antes sobre si en Sevilla, solo que hay que ir a los eventos de emprendedor en Sevilla. Hay gente con ideas realmente magníficas. Pero, magnífica Es decir, no creo que en Guaira Barcelona, que es como una super aceleradora, eh, sea muy diferente a lo que muchas veces se ven en los eventos de aquí. ¿no? Lo que pasa es que emprender en el sector en el que nosotros estamos, por ejemplo que es muy en el sector de bases tecnológicas y todavía nosotros tenemos un hardware que nos diferencia un poco ¿no? pero si además solo una plataforma online que, que es casi sorprendente que ninguno de estos cuatro proyectos sea una plataforma que hoy en día es casi lo más común eh, conseguir visibilidad en un Apple Store es enfrentarte al infinito ¿no? entonces si, si tú no los medios de comunicación te llaman porque tú vas a eventos, ¿no? Te, tienes que retroalimentar eso e ir consiguiendo generando una marca. Y, y entonces yo creo que sí que es importante más allá de que la mayoría de los premios no tienen repercusión económica o es algo un poco simbólico. Claro, no, no. Está claro que, que la parte de, de los premios o de ir a ferias o ir a eventos es algo que en cualquier sector profesional y va más un poco por, por lo que también has explicado de ¿Hasta qué punto mm, estás, digamos, dentro de, pues, mm, en, esa, en esa fase de incubadora, tutorización, emprendimiento continuo y hasta qué punto ya pasas a ser no un emprendedor, sino un empresario, ¿no? Con todas las letras. Quizás de eso, Enrique, que están justo ahora mismo en esa fase, nos puede aportar algo. Eh, en nuestro caso, no se escucha ahora. Eh, en nuestro caso, eh, la realización del plan de empresa sí que, sí que fue necesario porque, porque es un sector que ¿vale? conocemos el mundo de la bicicleta porque nos gusta la bicicleta y somos ciclistas, pero dentro del mundo de la bicicleta hay muchos segmentos de clientes distintos y nosotros no sabíamos qué maquinaria necesitábamos para fabricar una bicicleta. De hecho, cada día aparece una máquina nueva que nos hace falta, o sea que, que lo vamos actualizando constantemente. Entonces, el, el, el plan de empresa sí que en nuestro caso fue necesario por eso, porque eh, pusimos un poco las bases de qué necesitamos sí o sí, cuál es nuestro segmento de cliente, cuál es nuestro mercado y todas estas gráficas salen de, del plan de empresa. Supongo que eh, depende de lo que. De, de los expertos que seas en el sector. Nosotros éramos inexpertos, entonces sí que tuvimos que que documentarnos y ponerlo en práctica. Y lo de los premios, en nuestro caso estamos aquí por los premios, o sea, y que es así, eh, no solo a nivel de visibilidad, sino también a nivel económico. Mm, si no hubiésemos ganado los premios que no hemos ganado, pues, pues a nivel económico hubiera sido complicado y a nivel de visibilidad también. O sea que en nuestro caso eh, nacemos sobre todo a, gracias al premio de, de iniciativa de la Universidad de Sevilla. Los técnicos de la OTRI fueron los que nos, nos invitaron a presentarnos, a seguir adelante con la idea. Y fue a raíz de que nos seleccionaron entre. de las 170 ideas o así que se presentaron en el concurso, nos seleccionaron entre las 10 mejores. Y fue cuando nos dimos cuenta de que, ostras, a ver si es verdad que que esto del, del basalto tiene futuro y fue cuando decidimos tomárnoslo en serio y ya nos pusimos a trabajar a tope para, para el concurso y generar ese plan de empresa que, que hoy, hoy día todavía utilizamos bastante. Bueno, va quedando ya poquito, le hago una pregunta a José Ignacio y luego una ya para que me, me respondan todos y, y terminamos. No, no, plan de empresa no. Eh, es una que me había apuntado desde que has hablado, cuando comentabas de, de la creatividad ¿no? de los niños, de esas clases donde llegas y dices qué ideas tenéis y, y se quitan la, la palabra. ¿Cómo, qué, ¿Qué truco, qué, qué hacemos para conservar, para seguir siendo esos niños de algún modo, ¿no? para tener intacta esa creatividad y esa pasión? Cuando crecemos, que al final es la base de, de todo ¿no? y de lo que hacemos los que estamos aquí. Sí, ahora. Pues básicamente no matarla. Cuando nosotros damos clases y desde que los niños van creciendo en el sistema educativo, parece que a mí una cosa que me llama mucho la atención. ¿no? Nosotros, desde siempre, bueno, yo por lo menos tengo esa concepción. Un problema tiene una solución. Y cuando nosotros programamos un sistema... O sea, un sistema, un problema no tiene una única solución, sino que de ese problema pueden salir como tres o cuatro soluciones y además se empiezan a debatir entre esos tres o cuatro y salen como otras tres o cuatro soluciones más, es decir que, que van saliendo como nuevas ideas, ¿no? Entonces, además la, la, es curioso, ¿no? Porque lo que comentaba antes, ¿no? La prueba de, de que en secundaria tú dices ¿qué queréis hacer? Vamos a hacer un videojuego, venga, ¿de qué? Y te sacan el Angry Bear, te sacan, es decir, los cuatro videojuegos que, que llevan jugando, ¿no? El PO, el 3 o 4. Mm, vas a primar bueno, hicimos un taller eh, eh, con, con niños pequeñitos, con niños de 4 años. Y bueno, aquello era una locura, porque bueno, se, se llevó preparando como una semana antes, ¿no? Y, y le, le decíamos, pero bueno, ¿qué quieres que aparezca en el videojuego? Y cada uno pintó su monstruo y su personaje, después lo fuimos escaneando y, y lo metimos todo en un videojuego. Y esos niños, cuando, cuando veían eso, ese videojuego que ellos habían hecho y le dábamos vida, y ahora le decíamos, oye, ¿qué quieres que haga? Y. y entonces yo creo que la clave, la clave está ahí, la clave está en, en empezar abajo y fomentarlo, y hay que fomentarlos con herramientas que permitan que los niños puedan expresar todo el potencial que tienen, que lo puedan expresar desde que son pequeños, porque solamente así conseguiremos que cuando lleguen a nuestras edades, pues que puedan emprender y que, que lo puedan hacer más o menos con garantía. Vale, muy bien, pues ya para terminar os voy a pedir a todos, menos a Lola que ya lo ha hecho, eh, pues ¿Qué, qué queréis que sea Sevilla dentro de 20 años, ¿no? Esta imagen de, en una palabra o dos o tres, irrelacionado, por supuesto, con, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con y, y los inventos y, pues, y el empleo. A mí me gustaría ver una Sevilla con la misma feria, la misma Semana Santa, las mismas buenas tradiciones, las tapas, la cerveza, pero con tecnología. Con, con, con inversores, con gente que apueste por otra gente. Creo que es perfectamente compatible mantener una ciudad basada en magníficas tradiciones. Yo soy de Jaén, pero es que yo aquí estoy estupendamente, vamos, que no tengo ningún... Pero a la misma vez necesitamos hacer compatible eso con, con, con el siglo en el que vivimos. Y es que es perfectamente compatible. No creo que, que estemos hablando de dos realidades que estén tan alejadas. El capillita más grande lleva un iPhone 6 en la mano. Es que son dos cosas que son completamente compatibles. A mí me gustaría que, que fuésemos muy tolerantes para asumir las tradiciones y también las nuevas tecnologías, que yo creo que, que vivimos en una ciudad estupenda y podemos conseguirlo. Estupendo, Enrique. Bueno, en nuestro caso vamos a barrer un poco para, para nuestro sector, ¿no? que es el sector de la industria. Eh, Sevilla es un... A nivel mundial es un polo aeronáutico muy muy importante. Pero que el polo aeronáutico ahora mismo vive gracias a Airbus, ¿no? Y que bueno. Eh, es verdad que hay que aprovechar ese tirón que tiene Airbus, pero todas las empresas subcontratistas de Airbus y que trabajan alrededor de él. Pues que también miren hacia otros sectores. porque el día de mañana no se sabe dónde estará Airbus. Y, y creo que es eso, que es muy importante mantener el polo industrial que sigue existiendo. Pero también diversificarlo hacia otros sectores, no solo al aeronáutico. Al aeronáutico, pero solo no solo trabajar a Airbus, sino también por trabajar a Boeing y a otras compañías. Bien. José Ignacio. Pues, ahora. Pues. Mmm, yo he tenido la suerte de, de coincidir con, con un montón de docentes que, que le encanta mucho su trabajo, ¿no? que, que disfrutan y a día a día, cada día, ¿no? pues se pues enamoran más de su trabajo. Pero también he tenido la. Mmm, bueno, encontrarme con, con personas que están ya desencantadas, que están ya de vuelta. Y, y muchas de ellas incluso hay que conocer un poco la historia y hay que ver que han sido, pues incluso sí, podríamos decirlo, maltratados por el sistema educativo, maltratados por las administraciones, eh, sea como sea, ¿no? Por no tener recursos en su aula, por no poder desarrollarse profesionalmente como necesitan. Entonces, bueno, yo, si desde aquí puedo dar un pequeño tirón de orejas o, o por lo menos hacer un ruego para que las administraciones cuiden. Porque tienen un equipo de docentes maravilloso, que inventan, que innovan y que todo eso lo hacen cada día en las aulas. Entonces, pues que lo valoren y que lo potencien, que inviertan también en eso. Creo que hace falta inversión, pero en todos los campos, porque además ese va a ser el futuro. ¿no? Lola, no sé si, aunque tú ya lo has planteado, quieres añadir algo, algo más o por lo menos. Una Sevilla igualitaria que me encantará ver, e ir a un foro y encontrarme que hay tantas mujeres como hombres, eh, donde todas tengamos nuestra voz. Eh, sí, estoy con ellos también, porque, claro, aunque mi empresa sea un poquito diferente, pues también necesitamos este, este tipo de empresas de base cultural, también necesitamos apoyo. Entonces, estoy con ellos en el tema de bueno que la administración se tiene que poner un poco las pilas y. Y, y mirar a la gente que tiene, que hay aquí en Sevilla, que es una gente por lo que yo me he encontrado realmente creativa y abierta. Y también lo que pienso es que deben de, de hacer todo lo posible porque no se produzca la fuga de talentos que se está produciendo que me parece un drama tremendo sí yo creo, una que, pregunta yo creo también que... que estaba por ahí ¿eh? <laughs> en el aire pero <laughs> tenemos un yo, tiempo sí, limitado. sí yo creo que los de arriba deben de mirar a los de abajo e intentar que, que, que se queden aquí uh -huh. y, y que venga más gente porque creo que hay una, hay una tierra maravillosa que puede ofrecer una calidad de vida y una forma de estar y maravillosa para que vengan personas de fuera en lugar de que nos tengamos que ir estupendo pues Ojalá ¿no? eh, lo, los deseos o, 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 o las visiones se, se hagan realidad. Eh, simplemente deciros de nuevo que, que gracias por, por asistir y, por supuesto, gracias a vosotros por ponérmelo tan fácil y no, no tener que reñiros en ningún momento. Eh, os emplazamos para la, la próxima sesión el, el lunes. 2 de marzo, creo que es. ya estamos en marzo, eh, que lleva por título Los capitales y los inversores sevillanos. Hay dinero para las empresas que transforman la economía sevillana. Yo creo que, que esta es una de las sesiones sin duda claves del ciclo. Y nada, recordaros que quizá está abierta la incorporación de, de nuevos socios, que, que sin los socios, pues. No, no pueden seguir haciendo o les cuesta más, cuanto, cuanto más seamos, más, más haremos y mejor. Y deciros también que, que en el vestíbulo, recordaros que, que encontraréis la, la caja para el que quiera aportar algo que contribuya a la organización de esta jornada. Y recordaros que, que nos tomamos una cervecita ahora en el papelón, los que no tengan que, que salir corriendo. Y eh, bueno, dentro de, de 20 años nos vemos y, y a ver qué tal. ¿no? Gracias.